Desde sus primeros años como república, El Salvador ha tenido una bandera que lo representa. Según la Ley de Símbolos Patrios, hay dos versiones, una con el escudo del país y otra con la frase Dios, Unión, Libertad. Fue durante la época federal que se crea esta bandera azul, blanco y azul, aunque inicialmente era celeste, blanco y celeste, porque digamos, los rebeldes, los liberales radicales de Centroamérica, que muchos de ellos estaban afincados acá en San Salvador, en la provincia de San Salvador, y entre ellos Manuel José Arce, a quien se le atribuye como el creador de esta bandera, a su esposa, ¿no? Como los que confeccionaron esta bandera, se tomó como una imitación a partir de la bandera utilizada por los rebeldes, por los independentistas de Río de la Plata. Esa bandera, celeste, blanco y celeste, simbolizaba algo, significaba algo, y era mucho. El símbolo y el significado para ellos era mucho. Simbolizaba y significaba la libertad. Estas tres palabras que adornan la bandera han sido utilizadas y empleadas a conveniencia a través de la historia política de El Salvador para transmitir mensajes patrióticos a la población, ya sea por una de ellas, por dos o por las tres palabras, según la intención del gobierno militar o civil de turno. La voluntad divina. Se hacía a nombre de Dios, y la Iglesia Católica tomaba un papel oficial en la nueva Constitución. Recuerde que varios de los firmantes del primero el Acta de Independencia y luego la Constitución eran sacerdotes. Entonces, la idea de colocar a Dios en la Constitución y en el Acta de Independencia, pues eran temas importantes. Que hemos sido una monarquía católica y asumir ahora que seremos una república católica. Es cierto que a lo largo del siglo XIX vamos a encontrar nosotros ya posturas que van a ir cambiando y posturas que van a ir apelando a una tolerancia religiosa, a un abrir las puertas a la inmigración que no necesariamente es católica, que será protestante, ¿verdad? No importa, siempre va a ser cristiana. Entonces, la primera expresión Dios de esta leyenda, la primera palabra de esta leyenda va a evocar eso. Va a evocar que hemos sido educados y hemos sido formados en una tradición católica y muy fuerte, ¿no? Y esa tradición como república la adoptamos. Podéis estar seguro, excelentísimo señor Nuncio, de que la misión espiritual de paz y de amistad encomendada a vuestras altas dotes encontrará siempre el debido apoyo en mi gobierno. Algo muy importante debe ser, cuando hablamos de ideas y de valores, tales como Dios, la unión y la libertad, considero que es muy importante historizar y contextualizar cuál es el contenido real que tienen. Porque el peligro que tienen, tanto, sobre todo, ideas como la de Dios, como la de la libertad, como la de ser una sola unidad, es que tienden a ser ideas cuyo contenido es muy abstracto. Y por lo tanto, es muy fácil distorsionar su contenido y convertirlo en una herramienta para justificar ciertas prácticas de dominación, de sometimiento, de violación de los derechos humanos. Es utilizar esa simbología religiosa y pretender que está inspirado por valores muy elevados, cuando lo que hay realmente es una agenda política, es un teatro político manipulador. Francamente, yo pongo en duda la sinceridad de ese acto tan teatral,
tan orquestado de un individuo que en el pasado nunca había demostrado mayor interés en la religión y ha demostrado una gran flexibilidad también en sus ideas políticas. Es decir, cuando le convino ser de izquierdas, fue de izquierdas, y cuando le convino ser de derechas, fue de derechas. Nosotros debemos de pensar como país y como ciudadanía qué tipo de país es el que queremos, ¿no? Un país en donde se nos restringe nuestra forma de pensar, o un país, y no solo hablo en términos religiosos, ¿no? O un país en donde justamente haya una apertura, una verdadera apertura, siempre y cuando pues, esta apertura no dañe a otras personas, ¿no? A otros miembros de la comunidad, de nuestra colectividad y de la ciudadanía, ¿no? La religión en El Salvador. El 98% de los encuestados creen en Dios, 44% son católicos, 40.6% evangélicos y 13% no practica ninguna religión. Un país unido. Esta idea de Dios, unión, libertad como una frase simbólica con el movimiento unionista. Y era un poco reacción a la amenaza imperialista de Estados Unidos. Cuando se siente la amenaza imperialista de Estados Unidos, se habla con más fuerza de unión, pero una unión defensiva. Si uniéramos Centroamérica, tuviéramos un país de 560 mil kilómetros cuadrados. No es mucho, la verdad. Es solo el 1% del territorio mundial. Es el 1% del planeta. 50 millones de habitantes. Tenemos todo el monopolio del acceso del Océano Atlántico al Pacífico y viceversa. Por supuesto que somos un país desunido, ¿verdad? La unidad que aspiraban hace 200 años los liberales republicanos era una unidad no tanto colectiva como una unidad de las provincias. Igual lo podemos pensar ahora, ¿no? Pero antes de irme a una unidad de los países centroamericanos, debemos de pensar también una unidad interna. Y hoy por hoy somos un país muy desunido. Estamos muy polarizados, no solamente a nivel ideológico, sino también, y considero yo mucho más fundamental, a nivel de garantía de goce de los derechos humanos más básicos. No podemos considerar que somos un solo país cuando vivimos en condiciones tan desiguales y tan injustas para la gran mayoría de la población. Si queremos hablar de una auténtica unidad nacional, debemos apelar y debemos considerar más bien que esta unidad debe estar fundada en una igualdad real de condiciones de vida, que garanticen una vida digna. Según el informe de Desarrollo Humano para El Salvador, presentado por el PNUD en marzo de 2024, la polarización política es grave, porque merma la capacidad colectiva de construir consensos, la capacidad de construir una visión compartida de país, de región y del mundo, y que lleva detrás de sí una serie de elementos que la alimenta, como la desconfianza y como las profundas desigualdades. No podemos estar de acuerdo en todo, hay diferencias de tipo de política económica otras formas de pensar, inclusive estrategia política. Pero sí la unión básica de que estamos en una empresa común debería de ser muy importante. Pero cuando buena parte de la estrategia comunicativa del gobierno, al menos, es estigmatizar a sectores de la población, es dividir a la población entre los buenos y los malos, los buenos definidos desde el Estado, y el ataque a cualquier crítica del gobierno como que si fuera una crítica contra el Estado, como que si fuera una crítica con todo lo bueno. Y yo mismo a veces he expresado mis puntos de vista y he recibido ataques muy destemplados y muy desagradables de parte de
comunicadores vinculados con el Estado. Pues eso totalmente desnaturaliza la idea de lo que debía ser el papel del Estado con respecto a fomentar la unión de los salvadoreños hacia el futuro que nos debe unir hacia a los salvadoreños, a buscar mejor educación, a buscar mejores servicios educativos, el bienestar de la población en general, y no solamente de algunos, y no solamente de aquellas personas que son amigas del Estado, amigos del gobierno. Si le preguntan al pueblo salvadoreño si se sienten libres hace un año, les dirá que no. Pero si le preguntan que si se sienten libres ahora, contundentemente todos les dirán que sí. La libertad de hoy. ¿Qué tipo de libertad es la que queremos? ¿Qué tipo de libertad y emancipación es la que aspiramos? Y en este contexto mundial de relaciones, en donde, de relaciones comerciales y fraternales, en donde la reciprocidad debe ser un elemento fundamental, ¿no? Y en la actualidad, a partir ya de la transición democrática de los 90, la idea de libertad ha estado muy fuertemente asociada con la idea de la libertad del neoliberalismo. Es decir, libertad ¿para qué? Para consumir más. Libertad para escoger, pero dentro de lo que la oferta del mercado ya nos da preseleccionado. ¿Libertad para qué? Libertad para lanzar al mundo la propia intimidad a través de las redes sociales. Es una libertad tan solo aparente, porque es una libertad que está fundada en la idea del consumo, en la idea de la propiedad privada, en la idea del culto y de la adoración al propio ego. Libertad en régimen. En abril de 2024, una encuesta realizada por el Instituto Universitario de Opinión Pública de la UCA reveló que tras 2 años bajo el régimen de excepción, el 74% de los salvadoreños se muestra más cauteloso al expresar sus opiniones sobre esta medida. El estudio refleja el creciente impacto del régimen en la percepción de la libertad de expresión en el país, lo que plantea interrogantes sobre el clima social y político que atraviesa El Salvador. En apariencia, somos libres porque hay, en teoría, menos delincuencia, hay menos criminalidad, pero estamos hablando de una verdadera libertad cuando lo que hemos hecho es, pienso en un pacto faustiano, como el que hace Fausto con el demonio. Es decir, ¿qué estamos dispuestos a sacrificar para poder tener libertad? Para historiadores y analistas, El Salvador está lejos de ser el país ideal que soñaba ser hace 203 años. Tras 2 siglos de luchas políticas, represiones militares y una guerra civil, las palabras Dios, unión, libertad, aún parecen demasiado grandes para un país históricamente dominado por intereses particulares y un poder económico concentrado en pocas familias, que desde la época colonial han dictado el destino político y económico de la mayoría de la población.